I realized that it was more important to me, my credibility, my integrity, than to buy in to a corrupt system, the good old boy crowd. In terms of recruitment, you have approximately 630 retirees. Are you worried about being able to garner the talent you need to continue with community safety? We expect that we're going to continue to hire the best and the brightest to come, and we're hiring locally, not out of state anymore. We want our local kids to grow up to become deputies serving their own communities. We're going to raise our minimum education level in January 1st to an associate's degree. And I think we're going to be the first large organization to do that. And so we're going to have a supply of very good candidates from now into the future. Are you incorporating additional things into training once that happens in terms of sensitivity and de-escalation and all of those hot topic buttons that are... All those hot topic buttons that politicians are jumping on the bandwagon to say, we are already doing those things. Implicit bias training. We have a lot of de-escalation training. We have a crisis intervention training. And a lot to do with, with dealing with the homeless, for example, with the mentally ill. We're constantly training. What kills us, though, is when there's a budget crisis, the first thing they get sacrificed is training. And that's the thing what we need the most, and we need to meet more of it. So we're kind of robbing Peter to pay Paul to see where we can get the training to happen, and let's see what happens. All right, last word. What are you most proud of in your term so far? You've been on board since 2018. What are you most proud of what you've been able to do? I think the permanent ban on ICE is an important achievement. I think the body cameras, those are two big campaign promises that I fulfilled. So we're well on our way to achieve all of the campaign promises I set out, because I want to make sure I did what I set out to do, which is to serve the community and make it safer for everyone. Join Councilmember Mitchell Farrell, Mayor Eric Garcetti, and City Attorney Mike Feuer for a special dialogue entitled Standing Up Against Hate. The online event will take place on Friday, September 18th at 12 p.m. and will feature leaders in the LA transgender and non-binary community. Standing Up Against Hate will discuss strategies to combat the rise of incidents locally. Check it out on lacityview.org/live. Councilmember Gil Cedillo is hosting domestic violence workshops for anyone who is a victim or may know someone who is. These workshops are in multiple languages and are happening throughout September into October, which is Domestic Violence Awareness Month. For more information, visit facebook.com/CMGilCedillo. The Latino Theater Company will be streaming an archival recording of This Is a Man's World, written and performed by Sal Lopez. The production is billed as a solo, semi-autobiographical coming-of-age story. Streamings are set through September 17th. Visit thelatc.org for more information. And that's a look at some virtual things to do. Giving your child a strong start begins the moment they're born. Talk with them. Read with them. Sing and count with them. Talking, reading, singing, and counting to your child are simple ways you can bond with them, help strengthen their brains and bodies, and protect their health.
Your voice, your hugs, your love build resilience and protect against the harmful effects of stress. So as California's Surgeon General, this is my prescription. Talk, read, sing. Go to first5california.com.
had done a number of meetings with us, Laura. The only thing that happened today, Alan, where I ended up finding her was her parking. She was not able to park in designated areas, so she parked somewhere by Alvera Street. Okay. But I thought she was new, but no, she was just... So I thought it was one of those where you were going to be looking for somebody. That's why I was like, hey, Alan. They didn't even tell me it was somebody different. They know. No, that's why, though, right. I was having them text you, because I thought... Usually you come to us, hey, where's the interpreter? I was like, right. You know, so that's the reason for right. it. So I apologize for... No, not your fault. That's fine. But you're all set up, you understand how we're doing it? Yeah, I know how to work the system. So it's simultaneous translation, because you have to sit here because this feed goes down to channel 35, which is the television, the broadcast mm-hmm. for the video. And so... So it's SAP, so it's simultaneous. The only thing that we ask is when we get callers that are Spanish speakers, you can't do their translation simultaneous, because then the members, the council members that are all listening remotely, mm-hmm. they hear the speaker mm-hmm. and you at the same, so the speaker in Spanish and you in English at the exact same time, and so they can't understand either. It'll be consecutive, yeah. Questions and answers, going pause for the, question and answer. Yeah, they usually get, depending on how long they speak, 1 minute or 2 minutes or three, maximum of three. Usually it's, for stuff like that, it's 1 minute. 1 minute. And so the only thing that we ask is you need to stop them. So, whatever is comfortable for you, whether it's, one sentence or two sentences or three sentences, I don't know. But whatever that point is, if you could interrupt them, have them stop, mm-hmm. and then translate what they said, and then have them start again, and just continue like that. And they get time to speak. And so if it's a Spanish speaker, mm-hmm. While they're speaking, the clock will run. But when you stop and translate them, the clock for them stops. So they don't have to worry about I'm only getting half as much time because you're stopping, they get the same amount. Oh, so when they stop talking, the clock stops, and then I convey the information, and then we start over again. Yeah. And then I convey the information to her. Right. And then the time starts again, right? Right. The clock starts again. Yes. Now, do you usually have one interpreter, or was it two? It's only been one, forever. Only been one, yeah. Forever. So usually I have two. So, I don't know what to tell you. We've always had one. There's never been a problem. They take breaks. Just do the best that you can, I guess. Yeah. So that's really the only nuanced thing. So everything else is regular, simultaneous. And then when there's a Spanish-speaking caller, it's not simultaneous. So let them speak, but then stop them. Well. So then you can translate, and then they can start again, and then just continue. Okay, yeah. Usually I do conferences, the conference itself is simultaneous, and then questions and answers is, stop and right. go, stop and go. Okay. But hopefully they won't speak for too long. Right. Yeah. Okay, and tell me your name again. Carolyn. I'll let the council president staff know that in case they need to ask you something. Oh, yes, of course. Thank you, Ms. Allen. And did they show you where everything is? The ladies' room is right there. There's coffee on the inside, and then if you want water and stuff. On the other side, there's a refrigerator. Thank you so much. You got it. Yeah, I'll be fine. Thank cool. you so much. No problem. Offering. Thank you. You're welcome. Thank you.
Buenos días. Hoy en la mañana es septiembre 16, la presidente del mayor... Se están presentando todos por el momento. Son 13 miembros que van a hablar en septiembre 15 de 2020. Van a hablar diferentes personas, la resolución para aprobación, el señor Muse y el señor Segundo. El concejal quisiera que todo fuera el artículo número uno, que el departamento recomienda que continúen artículos 1A hasta la Z, 1F hasta I latina hasta noviembre 2020, y están confirmando todos. Sin negarse, esa se basa en el orden. Los artículos de 2 del 20 son artículos que han sido negados. Miembros, ¿hay uno de estos artículos que quieran amendar un pedimiento? Señor, gracias. Voy a amendar el número 8. Que las personas que no tienen albergo y el programa, el reporte, y que se recomienda el artículo 8 en la agenda de hoy. El concejal 18-26 se cancela y el concejal y las consiguientes de 2 y 3. Junto con les, como se refleja en que fueron proveídos por el concejal. Señor Bonin, ¿hay alguna otra cosa, miembros? No hay ninguno. ¿En qué vamos a votar? Al concejal le gustaría votar de 2 hasta el 7 y 9 hasta el 20 en las audiencias públicas. Sí. Por favor, háblenla. Pasen lista. Bonin. Nada más, todos están presentando por el momento. Estos artículos han sido adoptados. Vamos a continuar con el comentario público para que puedan hablar a la comunidad.
indicado en la agenda, miembros del público que desean comentarios públicos pueden hablar a 669-254-5252 y usen 16053 y después opriman el número y otra vez opriman para que participe alguien. Cuando ya se conecte con la junta, puede oprimir, voy a repetir, 669-254-5252 y usen meeting ID number 160-535-8466 y después le oprimen el número de teclado y después la estrellita y cuando se continúa le pone una estrellita y el 9 para poder hablar. Sí, quiero que lo explique absolutamente. Por favor, recuerde a todos ustedes que cuáles son disponibles y yo voy a hacer esto. Miembros del público, cuando sea su turno de hablar, díganos cuál artículos de cuál quiere hablar. Tiene un minuto por artículo y un minuto para un comentario público y le vamos a decir cuando se le acabe el tiempo. Nuestra meta es de hablar con las más personas que podamos. Tenemos que hablar acerca de la agenda. Si usted no habla de eso inmediatamente, si se sale del tema, entonces le van a cancelar la llamada y vamos a continuar con la siguiente persona. Creo que los artículos que son 1 y 8. Finalmente, como usted sabe, Zoom ha sido configurado y tenemos que admitir a las personas en el público uno por uno. Probablemente van a estar escuchando canal 35 o por teléfono. Tiene que estar usted cuando ya lo presenten y es su turno de hablar, por favor, en ese punto. Díganos de qué artículo quiere hablar y empiece. Baje el volumen de la computadora porque si usted nada más escucha, esas son las reglas. Estamos listos para hablar, a tomar la primera persona. Sí, la persona que tiene el teléfono 1108. Diga su nombre y el tema, el número que acaba 1108, por favor declare su nombre y el tema que quiere hablar. Soy Daniel Gass, quiero hablar del artículo 1 y creo que el señor, lo voy a dejar así como uno y un comentario público. Tiene un minuto cada uno. Sí. Empiece con los artículos de la agenda antes de que vaya a platicar, que vaya a otro tema. Sí, no hay problema. Miembros del concejal, el artículo número 1 habla acerca de el señor. Tiene que negarse de este artículo porque la propiedad que él es dueño de y tiene que estar de estado peleando por un propiedad. Si se ha estado como una casa de recuperación, tiene que esto es una molestia para y está quebrando la ley. Si tiene cosas también en el patio, ya sea de él o no. Voy a hablar al el miembro de concejal, miembros del público. Estoy muy orgulloso de decirle que esta mañana LA Times ha estado al señor Weston Apalche del supervisor. Es un recordatorio que el señor Weston en sus formas no buenas y
fue descalificado por el Los Ángeles, LA Times. Holly Mitchell ha sido asignada para la supervisora y es una especialmente como su presidente. Señor Martínez, quiero que usted sepa por qué él está el salario por 2019. Es un rumor que tiene un aumento muy grande. Por favor, asegúrese que esos números sean públicos. Gracias a todos. Hasta luego. Por favor, la persona que está llamando con el número 707, díganos el artículo y el tema que quiere hablar. ¿Ahí está alguien? Sí, buenos días. ¿Qué artículo, de qué artículo quiere hablar? Como un general público, tiene un minuto, continúe. Está bien. Soy el distrito Council Martínez. Quiero decirles que estoy muy le dieron dinero a los hoteles y muchos de ellos están contratando y están recibiendo a vagabundos. Sí, no sé por qué están haciendo estos. Estamos en una mitad, en una crisis. Y también con la policía, tiene que pasar tarde o temprano. Va a pasar. Pero como todos estemos aquí en el oficio, es todo. La siguiente persona. A la persona que tiene el número 8933, diga su número y el artículo del cual quiere hablar. Es los artículos donde estamos hablando hoy son artículos 1 y 8. La Junta de LAC Council en el proyecto de ese artículo número 1. ¿Quiere hablar de ese artículo? Tiene un minuto. Tiene un minuto. Continúe, por favor. El señor Garcetti, acerca de hay gente que se está muriendo en las condiciones y las condiciones regulares en Los Ángeles. Esta ciudad ha sido una de las personas en los Estados Unidos y todavía siguen viendo, le están dando a Los Ángeles 3 billones. Esto es, usted ha fallado una y otra vez, por favor. Sí, porque Los Ángeles no pueden continuar, el señor Mayor Garcetti es un señor asqueado y señor, la llamada con 9959. Señor, ahí está. Sí. ¿De qué artículo quiere hablar? Artículo 9. Los únicos, ya hablamos de eso. Los únicos comentarios es 1 y 8. Si quiere hablar acerca de un comentario público. Bueno, ¿está ahí? Creo que ya colgó. Vamos a recibir la siguiente llamada. Por favor, la persona que tiene el número 4528,
declare su nombre y el tema en el cual quiere hablar. La persona que está llamando con el teléfono 4528, por favor declare su nombre y el tema en el cual quiere hablar. Ahí está. Sí, por favor, declare su nombre y diga de qué tema quiere hablar. Es un comentario general. Sí, continúe, tiene un minuto. Está bien. Voy a hablar, me gustaría hablar acerca de la falla de el señor Garcetti acerca de los hoteles. 25% del Meta se ha reunido y lo está abandonando en este momento. Es qué lástima. Hay personas que se están muriendo acerca de este sol que está haciendo tan fuerte. Todo está en sus manos, porque usted se niega a hacer lo que tiene que hacer y porque usted quiere quedarse con el dinero de millones de dólares y no está bien lo que está pasando. Y dejen de hacer, enforzar. La siguiente llamada. El número que acaba con 1264, declare su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. Hola, ¿de qué artículos quiere hablar? Nada más estoy escuchando. Estoy hablando para escuchar. Bueno, ahora está en el comentario público. Sí, puede escuchar, pero tenemos que continuar con la siguiente persona que quiera hablar acerca de algo. Gracias. La llamada que acaba con el número 4208, declare su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. Del cual quiere hablar. La llamada 4208, por favor declare su nombre y díganos de qué artículos quiere hablar. Buenos días, ¿de cuáles artículos quiere hablar? Si no lo puedo escuchar, si tiene que bajar el volumen y lo puedo escuchar por la televisión, pero no por el teléfono. Baje el volumen de la televisión para que nos pueda escuchar de qué artículo quiere hablar. Voy a hablar acerca del público común, el número 8. ¿Tiene un minuto? Sí, escucho a Stephen Pablo. Voy a continuar. En el artículo 8 tenemos que a tratar de seguir las reglas del gobierno. Es como cuando se vean en una junta. Si hay si mi comentario general público, me gustaría hablar acerca de cuando tuvieron su junta la última el miércoles. Aparentemente no hubo un concejal aparte de mí. Esperamos por 4 meses por el reporte detallando cómo no han cumplido con los metas y nadie, lo más peor fue, no fue bienvenido por el presidente y es una disfunción del concejal. Sí, muchos de ustedes tenían buenas preguntas. Fue una conversación válida, una que nos impactó, pero ¿cómo pueden evitar de hablar de esos temas? Por favor, denos los hoteles. Ustedes se niegan de pedir perdón y ahora
están usando. La siguiente llamada. La llamada que acaba con el número 5137, por favor declare su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. La llamada que acaba. Señor, tiene que apagar su aparato. Buenos días, me llamo Jamie Penn. Soy representante del el Distrito 3. También soy voluntario. Me gustaría un comentario público general. Continúe, tiene un minuto. Gracias. Llamada de muestra. El público general tiene un mejor entendimiento cuál es lo que usted tiene en poder y este momento para los que están, para no se reúne al lo que estamos pasando. Cuando ustedes continúan con sus cheques, yo personalmente tuve al mayordomo en dos ocasiones porque estaban haciendo un porque nadie llegó en los hoteles, por favor, no fueron interesantes, pensaban que iba a impactar sus y todo el fin de semana se murieron las personas y 18 personas se murieron. Creo que estamos más ocupados de la renta. Estamos ocupando estas soluciones con nuestro tiempo libre, como le dije anteriormente. Una vez antes. Gracias. La llamada que acaba con el número 1148, por favor declare su nombre y el de lo que quiere hablar. La llamada que acaba con el número 1148, por favor declare su nombre y el artículo en el que quiere hablar. Si tiene dos minutos para los artículos y un minuto para un comentario público común. Buenos días. Al público. La señorita Martínez se disculpa con la señorita Autry. Es mi primer comentario. Pida perdón. Artículo número uno. Y muchas gracias también por dejar hablar al público por 30 minutos. El artículo número uno. Estas. Sí. Estos derechos de retención que están poniendo a todas las personas es y a los vagabundos, él es responsable por esas personas, por esos vagabundos. El señor Garceri, no hay sorpresa que uno de sus casas. Criminal corruptido. Estos derechos de retención tienen que acabarse porque están tomando las propiedades de las personas. Tenía un derecho de retención por $60,000 hace unas dos semanas. El artículo número 8. Casi es sorprendente que usted hable acerca de los vagabundos. La forma de que ustedes han gastado este 1.8 para las campañas y contribuciones para los desarrollos. Ustedes son increíbles. Señor, por favor, díganos su comentario público. Sí. Sí, el concejal de Los Ángeles ha
radio de un comercial y las personas están muriendo en las calles. Él está ocupado haciendo comerciales. Ya le dije al público que él ya gastó casi $1,000,000. Cuando las personas están muriendo, él no puede, él no pudo adquirir el edificio de desempleo. Ahora tiene otro en Sepúlveda Boulevard. Y estas personas. Sí. Sí. Queremos que acabe toda esta corrupción en Los Ángeles. La siguiente persona. Sí, la persona que tiene el número 4440, declare su nombre y el artículo del cual quiere hablar. La llamada 4440, declare su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. Hola, ¿me puede escuchar? Sí, ¿de cuáles artículos quiere hablar? Quiero hablar de un comentario público. Tiene un minuto. Primero que nada, es lástima, una lástima que no está dejando escuchar que se escuchan los comentarios. Hemos fallado en esto y hemos invirtiendo dinero en estos hoteles y no están dejando nada. Estamos pagando dos cosas para las organizaciones que la pandemia durante estas cosas que están pasando. Sí. Se han muerto personas con este calor que ha hecho. Si no hacemos algo, sí, es algo que no me gusta lo que está pasando. Tenemos que tener acceso a comentarios públicos. Vamos a tomar la siguiente llamada. Número que acaba con el número 6068, declare su nombre y el artículo del cual quiere hablar. La llamada que acaba con 6068, diga su nombre y el artículo en el cual quiere comentar. Hola, sí, me llamo Richie Sujinko de Los Ángeles, del concejal de la ciudad. Quiero hablar del artículo 9 y voy a hablar acerca del comentario público por un minuto. Me encanta cómo está usted ahí en Town Hall para poder escuchar más de mis. Si tuvimos ayer 40 minutos y 30 horas, porque no les da tiempo suficiente para escucharlos. Me gustaría hablar acerca del número. Hay hoteles y órfanos que usted prometió. Si 19 personas se murieron el fin de semana de Labor Day Weekend. Pero aparte de esto, parece que todos están bien. No han pedido perdón. Sí, como me da gusto que ustedes vinieron, perdón, a las dos juntas esta semana. La llamada que acaba con el número 5245, diga su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. La llamada que acaba con el número 5245, diga su nombre y el artículo en el cual quiere hablar.
con el número 5245, por favor declare su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. La llamada que acaba con el número 805, diga su nombre y el artículo que quiere hablar. La llamada que acaba con el 8420. Soy Esther Carey y quiero hablar acerca de un comentario público. Tiene un minuto, está bien. La agenda número 9 no está. Como ustedes saben, ese proyecto ha sido 25% de éxito. Hay gente que está muriéndose. Hay 18 personas que no tienen dónde vivir. 19 personas murieron el fin de semana de largo, de Labor Day Weekend. ¿Dejaron que pasara eso también? ¿Usted permitieron que gente se perdiera sus vidas cada día? ¿Se está dando cuenta uno cómo son ustedes realmente? Sí. No necesitamos, si están personas que están está muriendo la gente y ambiente la crisis que están convirtiendo las casas en cenizas. La persona que sigue. La llamada que acaba con el 5314, declare su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. La llamada que acaba con el 5314, por favor, declare su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. Hola. ¿De qué artículos quiere hablar? Hola, quiero hacer un comentario general. Me llamo Miss Kessler. Continúe, tiene un minuto. Hola. Como todos están diciendo que queremos hablar acerca del artículo número 9, pero no podemos hablar de eso. Creo que es ridículo quien estamos hablando por 6 meses constantemente y estamos pidiéndole que usen ese dinero para otras cosas. Como les dijimos que ya 19 personas se murieron y no les importa lo que pasó. Y he estado hablando... no les importa lo que está pasando. Si nos da 30 minutos y no se pueden escuchar por 30 minutos, están trabajando para nosotros. Es su trabajo eso. Todos ustedes trabajan para nosotros y no puedo esperar a que todos salgan de su trabajo. La siguiente persona. La llamada que acaba con el 7719, diga su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. La llamada que 19, por favor declare su nombre y el artículo en el cual quiere hablar. ¿Me puede escuchar? Sí, señor Rick, por favor, apague su aparato. Porque estamos escuchando de qué gusta hablar. Quiero hablar acerca de un comentario. Señor, ¿tienes su radio prendido? Hable acerca de los dos artículos y después de su comentario público. Continúe. Para empezar, estoy preocupado de cuál está amendando el artículo 8. Yo sé que es difícil seguir lo que está pasando ordinariamente en la consejería, en la junta. Estamos muy enojados. He notado que hablaron acerca de fondos suficientes para emergencias de casas y del calor que está haciendo. Queremos tener una facilidad
disponible para que tengan ir a, para que puedan ir al baño mientras que usan el MetroLink, pero tenemos muchos beneficios de que no pueden sin acción. No ha pasado nada, es extremadamente, y cambiándome a la compasión de que se han dado a todos esos hoteles. Creo que no está abierto eso para comentario público. Quiero hablar acerca del artículo número 1. Quiero hablar acerca de las fianzas, de los derechos de retención de 12353 de la calle Bárbara. Había una persona ya mayor, una pareja ya mayor, y había basura en su propiedad. Y había una vez para cobrarles $800,000 a estas personas que no tienen dinero. ¿Ahora qué van a hacer? Estas personas están desconectados. Alguien tiene que llevarlos al juzgado porque estos son audiencias del Estado Público. ¿Qué dijo? ¿Tiene un comentario público? Sí, gracias. La LLP, que está recibiendo dos contratos con la ciudad. Uno es la extensión para proveer retroactivo, y otra que va a seguir para continuar autorización, porque esto está en la sección, y porque no podemos hablar acerca de esto, porque muchas juntas de comunidad quiere escuchar de la gente y después está peor la junta. Después de lo que hablaron los sheriffs, sí, mucha gente no pudo hacer comentarios. Esto no hay comentarios, y no lo estoy acusando acerca de. Esto concluye los comentarios públicos. Por favor, continúe. Y tome el artículo número 1. Blumenfield. Se están presentando todos. Y fue adoptado por el departamento. Esto es el señor, va a mandar un pedimiento. ¿Quiere ver acerca de esto o está preparado para votar? Sí, el artículo número 8 fue amendado.
Gracias, miembros. Estas pedimentos verbales, ¿cuántas tiene? Hay 10 pedimentos verbales para empezar con la una. La primera regla, el pedimento es destruida por Cedillo. Continúa que $75,000 y una porción de los fondos se ha transferido para verificar los proyectos en la ciudad. Gracias. El siguiente pedimento verbal para el número 16, también introducido por el Cedillo. Sí, son fondos que van a usar para la luz y desarrollos que se va a hacer para la comunidad y la ciudad uno. Segundo. Señora Rodríguez, gracias. La siguiente regla del pedimento se introduce para la concejal, fondos que se van a dar para la autoridad, para la transportación, por el tiempo completo para controlar tráfico, el sistema de agua y mejorar el proyecto. Y el segundo, señor Koratz, gracias. La siguiente regla de pedimento autoriza $600,000 de los servicios de sus salarios de construcción para contratar beneficios y fondos. Esto ha sido presentado por el miembro Hocorian y ha sido por el segundo concejal Blumenfield. Señor Blumenfield, ¿puede afirmar eso? Lo confirmo. Gracias. La siguiente verbal fue el señor Rodríguez y Martínez. Esto aprueba que el abogado de para crear una estación y amenidades. Un momento, por un segundo. Vamos a detener esa por un segundo porque todavía estamos trabajando eso. La vamos a repasar la semana que entra. Señora Presidente, ¿quiere que usted continúe con los otros verbales? Continúe con los siguientes verbales. Gracias, señora Presidente. La siguiente es, pues, señor Kokorien, y segundo por el referido como las finanzas, la, igual que la APAP en la sesión relativo a la legislativa de CHIP para la asistencia de la administración, sí, CHIP, y la ciudad del abogado de la ciudad y cambios potenciales a la definición de negocios pequeños para programas y recomendaciones para evaluaciones futuras de esto que está pasando. ¿Hay uno segundo? Sí. El miembro concejal Price. Señor Price, ¿puede confirmar eso para nosotros? Sí, gracias. El siguiente. Siguiente es un medimento verbal introducido para el miembro concejal Wu. Refiere a la comida relativamente para el departamento de planeo de la ciudad y la oficina para reportarse a nuevos hoteles han sido usados con la conyunción y incentivos pasados como residencia tienen la potencial que negativamente puedan impactar el meta en general de las casas y pólizas como la densidad, el bono y la comunidad orientada de los programas. Hay una segunda pedimento. El segundo para el señor Kurtz. El segundo es un pedimento presentado por el concejal Rodríguez referido para el canso y a los bonos que no pueden exigir 5 mil
$1,000 para financiar los mejoramientos en la calle Balboa, Distrito 7, que van a usarse para los niños de Hunger Fund. ¿Hay alguna segunda pedimento para esto? ¿El segundo? ¿El siguiente? ¿Siguiente? Es una resolución presentada para el concejal Rodríguez, felicitando a todos ustedes al centro de UCLA por el centenio y la contribución exemplaria a Los Ángeles. Señor Cedillo, Cedillo quiere, tiene un segundo, gracias. El señor, es una resolución presentada para el miembro concejal Rodríguez, felicitando al señor Mark Torres del aniversario de 25 años de sugerencias para viajar, y le dan gracias para la contribución de a la ciudad de Los Ángeles. Señor Cedillo, segundo. Es todo lo que tengo, Presidenta, Madam. ¿Alguien de ustedes quiere presentar un pedimento? Nada. El concejal tiene un pedimento. Hay algunos anuncios. Algunos pedimentos. Gracias, señora Presidente. Quiero acabar la memoria de una persona que ya falleció, falleció a los 90 años. Era una individual, que era una actriz, era directora, y cuando tuvo hijos, ella se quedó en casa como ama de casa. Eso le dio mucho tiempo extra. Fue más actividad como activista para los animales. Permaneció 30 años haciendo eso. Con el señor Weiler, fue el fundador de los Genesis Awards, que por muchos años fue reconocido como animales positivamente, derechos para los animales. Hizo muchas cosas relacionado a sus antecedentes como escritora y editorial. Yo la conocí como hace 30 años, cuando ella y hizo eso por 30 años y internamente ella fue una persona que era muy querida por todos los, especialmente a ella le gustaban los animales. Fue sobreviviente de sus dos niños, Kevin y Karen, y su hermano, el señor Jones, quien ella cantaba a veces profesionalmente al principio de su carrera. Las flores, en vez de flores, se pueden donar para los animales y que descansen en paz después de una vida bien vivida. Gracias, señor Craig. Señor O'Farrell. Gracias, Madame Presidenta. Sí, de vez en cuando conocemos a miembros o nuevos amigos o amigos de antes que los vemos cada vez, y uno se siente fortificado, se siente mejor porque del calor y la solidaridad que ellos generan en sus
sus ojos o por medio de su personalidad o sus contribuciones que ellos proveen a cada situación en cual están. Y cada persona se perdió la semana pasada. El señor Jorge Núñez, un amigo de nosotros. Quiero acabar esta junta. Y él era un señor salvadoreño y él quería la paz y la justicia social. Vino a los Estados Unidos en los 80 sintiendo la violencia del gobierno de El Salvador contra la población civil. Cuando llegó a California, él se dio a los oprimidos y se dio la dignidad para todos los en El Salvador. Trabajó con San Romero de América, que influyó sus acciones por siempre, por liberación, la teología. Juntos con otros compadres, fundó COSIS. Es una solidaridad y comunidad con la Iglesia en El Salvador de Los Ángeles. Él fue un miembro de el Farmundo Martín Solidaridad de Los Ángeles. Por los pasados 20 años fue cuando yo lo conocí. Ha sido conocido por su trabajo de social en Los Ángeles, por el líder de salvadoreños. Ha sido un organizador de comunidad y como latinos, como un miembro activo de. Después fue un miembro de Fabián Núñez y subsecuentemente acabó su carrera como él. El señor León, intercambiamos fotos de Jorge y desafortunadamente no puedo enseñarle estas fotos hoy, pero se van a compartir en las redes sociales porque fue un una persona servicial loyal, el señor Kevin de León, y compartimos nuestra amistad y él en la organización profundamente afectó, fue afectada por el fallecimiento del señor Jorge. El trabajo para los derechos de migrantes y sus familias, incluyendo a GPS y braceros. Él nunca dijo que no, y cuando decía, siempre quería ayudar, aún en los últimos días. Él deja una familia, su esposa Sonia y 4 hijos, a Jorge, a Marvin. Su humildad y dedicación a trabajar son sus mejores características. Su amabilidad y su sensibilidad nos deja una privacidad en honor de continuamente. Podemos creer, era una persona calladito, pero viajamos a Salvador juntos el 2015 para la aplicación del señor Romero. Y como mencioné, muchas personas conocen a Jorge. Y si era familia, comunidad, círculos políticos, y conocemos más personas como él en esta vida ahorita, para creer, para traer compasión, perdón, entendimiento, paciencia, alegría y luz a los procedimientos. Y estoy muy tengo triste porque ya se fue por su familia y a los círculos que lo perdieron, que descansen en paz. Si me puede incluir al pedimento de, lo conocí como Jorgito, mi esposo y yo, y nos dijeron saber que ya falleció. Lo conocimos en los 90 en California, pero había una increíble humanidad para las, era un muy sencillo y una persona que yo aprendí que se, supe que se enfermó y lo vamos a extrañar mucho, pero fue una de las personas que conocimos a temprano tiempo
y siempre nos acompañaba en el valle. ¿Cómo podemos para avanzar para poder ayudar a nuestras gentes para que voten? Lo vamos a extrañar. Le decíamos, Jorgito, nuestras condolencias para su esposa y sus hijos. Señor Cedillo, tenemos historias similares y siempre estábamos en los mismos círculos. Gracias, Señor, por hacerme saber que ella falleció. Señor Cedillo, quiero agradecer al señor Ofero por su elocuencia y decir quién era Jorge. Ya no quiero agregar mucho, nada más que quiero decir que yo lo vi como un trabajador y con una iniciación. La otra parte de él que tenía era muy diplomático, y en la política tendemos a ser muy afirmativo de nuestras ideas y imponer nuestras ideas, pero con Jorge era muy diplomático. No era neutral, porque sí era afirmativo de apoyar a los derechos en lugar para las personas pobres, para inmigrantes, derechos para votar. No era neutral, pero era un diplomático. Era una persona que usted sabía que siempre podía hablar con él. A veces estaba le ayudaba a poder resolver las disputaciones, y era muy... Si usted lo tuviera una persona muy querida, y era una persona muy agradable de ver. Y estoy muy triste, y mi familia también, por todo el tiempo que tuvimos juntos. Todos nuestros trabajadores trabajamos muy fuerte y no son apreciados. Ser una miembro de los empleados, no somos apreciados, pero él era una persona que trabajaba muy duro, sin el crédito y la compensación, simplemente por para dar su servicio que todos los empleados traen al gobierno. Gracias por eso. Que Dios te bendiga, Jorge, y a tu familia. Estamos contigo. Adelante. Sí, un momentito. El señor Q está aquí para hablar. Sí, gracias, presidenta, señora. Y estoy muy sorprendido. Jorge fue un amigo muy querido. Yo lo he conocido como casi 25 años. Me acuerdo cuando una vez empezó, Seon acababa de empezar. Una de las personas con Carlos Vaquerino, el otro trabajador, yo fui ahí a la colación y trabajábamos juntos todo el tiempo en diferentes temas. Él fue el pilar de un líder en la comunidad salvadoreña. En los buenos tiempos y malos, siempre nos mantuvimos en contacto. Yo siempre iba a hablar con él, y para mí es muy sorprendente. Estaba muy joven, era un amigo querido, y ahorita estoy en shock porque estaba muy joven. Pero gracias por hablar acerca de su vida, porque sí va a ser muy extrañado. Señor Wesson, quiero agradecerle a todos por todos los comentarios agradables que hicieron de Jorge. Él fue extremadamente una persona muy buena, que nadie tenía nada negativo de decir acerca de él. Él estaba comprometido, siempre estaba, era muy, era, tenía,
era muy divertido. Si usted lo necesitaba a 3 de la mañana, él siempre estaba al 5 para las 3 de la mañana. Nunca me voy a olvidar. No sé ustedes, pero yo me imagino que casi la mayor parte de nosotros de vez en cuando nos ha dado un dolor de muela. A mí nunca me duele la muela de lunes a viernes. Siempre me duele cuando las oficinas de tales están cerradas. Será un sábado en la mañana que yo desayuné con Jorge y tenía mucho dolor. Y este hombre se puso en el teléfono y en hora y media me llevó a una oficina dental. Él tenía muchos recursos. Si usted conocía a alguien que le preguntaba que haga algo, él lo hacía. Era imposible de negarse. Él va a ser extrañado. Para nosotros que realmente lo conocíamos, debemos de sentirnos bendecidos porque él cruzó nuestra vida. Porque si usted conoció a Jorge, él le ayudaba a ser a una persona mejor. Le digo adiós a mi amigo y te veremos. Bien dicho, todos sabemos muy bien, él era una luz brillante. Me acuerdo cuando lo conocí hace 20 años y fue a una junta y se sentó ahí como un representante gubernamental, creo que en la casa de House Speaker, y demostró mucha generosidad y espiritualidad. Y estas personas son muy pocas que existen, aunque todo lo tenemos aquí con nosotros, que todos demostraron todo esto. Sí, yo lo vi en el Facebook y yo me quedé muy sorprendiente porque no piensa uno que una persona como él de repente se puede ir, aunque él vivió con su enfermedad calladito por muchos meses. Es un testamento para cómo es él. Y todos podemos estar en este pedimento de parte de esta alma bella que todos conocimos. Gracias por sus palabras bonitas y que descanse en paz. ¿Hay algunas otras pedimentos? Entonces ya acabó nuestra junta. Gracias. Supportive housing in the same district. So we know that people often want to stay in the communities where they're from, where they have connection, where they have those community supports. So it's 186 supportive housing units. Phase one opened last March and phase two just opened in July. It's partially funded through the Triple H, and we have a health clinic on site, mental health clinic on site, the employment services, you know, everything really aimed at increasing their quality of life, but they can live there long term and really re-engage with the community. We're also in the process at the same campus of increasing our inner